Hola, esta es una nueva emisión de Política Pensada, un producto de Web Mestiza TV. Y hoy tenemos el gran gusto de entrevistar, de darle la bienvenida a la universidad, a Mercedes Marco del Pont. Mercedes, muchas gracias por venirte hasta aquí. Mercedes es presidenta de FIDE, Fundación de Investigaciones de Desarrollo, aparte ha sido presidenta del Banco Central en el periodo 2012-2000. Do, eh, no, empecé en el no, 2010-2013. Cuatro está. años, sí. Exacto. Empecé, Central, sí. Diputada, por la ciudad, diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires también. Bueno, y una referente en todo lo que tiene que ver con la economía y el avance de los últimos años, en una opinión que para todos siempre es, es muy esclarecedora. Y habiendo ocupado el papel, el lugar del Banco Central, este, bueno, eh, creo que es más que pertinente esta entrevista para tratar de entender un poco lo que está pasando en este momento. En estos últimos años en especial en este último, último año y medio. Así que, Mercedes, vamos a aprovechar tu presencia para tratar de no solo hacer un repaso de lo que ha sucedido, especialmente desde el abril, mayo, desde hace un año atrás, cuando se cae todo, se va al fondo monetario, tasas por las nubes, sino qué es lo que eh, podés esperar de acá a. Diciembre o, no, o noviembre, cuando se haga las, el, el balotaje, si es que se hay un balotaje, ¿qué evolución si esto sigue cayendo? Ayer tenemos, tuvimos datos de una caída fuerte otra vez de la economía. Y si crees que puede haber, como algunos dicen, un momento, un periodo de estabilidad, o si llegamos muy, muy complicados o mucho más complicados a esa etapa del año, a ese fin de año. Podemos quizás llegar con, con más estabilidad, pero. Profundizando las complicaciones para después de octubre. El gobierno puso toda la carne en el asador con el apoyo de Estados Unidos y el, el apoyo de, de, a través del Fondo Monetario. Lo único que buscan es, es calmar el dólar y llegar a las elecciones de octubre con esa estabilización forzada a costa de qué? De rifar reservas, ¿no? Reservas que, si nos miramos, en, a principio de abril nos desembolsaron casi 11 mil millones de dólares, ya no están en reservas y los datos últimos del Banco Central muestran que en el mismo abril el 60% de esos dólares se fugaron. Cerca ¿no? de 3 mil y pico de millones, ¿cierto? Se sí, fugaron eh, en, en, en lo que, en, sí, y en lo que va del año más de 7 mil millones, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que, como vos bien decís, esta, esta cierta estabilización de las últimas semanas está está condicionada por estas tasas de interés terribles, por estar rifando las reservas y a costa de profundizar la recesión. Quiero decir, no es cierto, como, está, como dice el gobierno, que se tocó fondo en el proceso recesivo, porque todos los días estamos advirtiendo las señales de caída de la industria, del mercado interno, de pérdida de, tra de empleo. Eh, y, y entonces la pregunta es, logran llegar a octubre? Yo tengo, yo creo que es cada vez eh, es, es difícil. Uh -huh. es sí, difícil por supuesto, como porque todo. con esta dimensión de fuga es muy difícil que eh, no, no alcanzan los dólares. Esta, sí. esta es la, la, la o sea, verdad. Por Más que haya ingresado. No está... alcanzan los dólares ni, ni siquiera los próximos días que nos va a prestar el fondo, sí, no alcanzan para bancar el déficit externo, para eh, pagar los compromisos de la deuda, para respaldar los depósitos que están en los bancos y además bancar las fugas. Sí, sí. Entonces. La pregunta es, ¿aparecerá otro apoyo? De, de los Estados Unidos para, para sumar más dólares a esta timba que se, se ha transformado se mencionó la... en estos días la posibilidad de que la reserva a través de Trump hiciese una transferencia de 10 mil millones de dólares que no se sabe si es una operación como para dar tranquilidad a los mercados o si efectivamente se traduce pero en cualquier caso si fuese así sería más deuda aparte de la más de fondo. deuda más deuda y... a algo que como sabemos es absolutamente ficticio esta no es no una bueno. estabilidad eh, asentada en las mejoras de las condiciones de la economía argentina esta es una estabilidad forzada a costa de recesión, altas tasas de interés eh, y, 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 y sacarnos y, y, y liquidar los dólares sí, que claro. nos está prestando el fondo. Entonces, eh, uno no puede dejar de pensar. Bueno, después va a ser muy difícil porque para para, para que después de octubre el fondo va a venir y le va a decir, bueno, listo, claro. sí, a ver. Todo lo que hasta ahora eh, te dejé hacer se acabó. Ahora que otra vez el dólar flote, volvamos otra la vez que las tarifas, nada de tranquilidad ni de tarifas planas, eh, sino que volvamos y, y volvamos a lo que era eh, nuestro programa original con condicionalidades enormes. Entonces... Yo creo que primero lo que hay que pensar es que, que, que en octubre hay es que ganar las elecciones para que cambie el modelo que no y que la negociación que inevitablemente este u otro gobierno va a tener que llevar a cabo con el Fondo Monetario porque son impagables así en como están de los casos estos es, vencimientos sean a partir de un proyecto distinto, ¿no? Que no conceda en las cosas que sabemos que este gobierno sí le va a pedir eh, que este gobierno sí le va a aceptar a conceder, el Fondo Monetario. Sí, 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 ¿no? Ahora, una pregunta. Mucho tiempo, y yo recuerdo en épocas del Kirchnerismo también, del último gobierno sobre todo, que decían los, los economistas, los más este, ortodoxos, que la receta era enfriar la economía para bajar la inflación. Porque digamos, digamos que el problema del gobierno es no solamente que se dispare el tipo de cambio, sino que eso aparece un crecimiento de la inflación, que es, son las dos variables, digamos, de campaña con las que ellos tienen que tener controladas. Ahora, la recesión es profundísima y la inflación no baja. No aciertan, digamos, no aciertan solamente, bueno, contienen el dólar, tienen tasas muy altas, hay recesión, se enfrió la economía, que era aquel llamado, llamado este, que, que se hacía en esos años, y sin embargo la inflación sigue siendo elevadísima, aunque festejen que el 3% les parezca bajo. Lo que pasa es que. Eh, es, es... Es, eh, la verdad que es loco, porque el gobierno se pasa diciendo que el problema de la inflación en la Argentina es el, el, la cuestión del déficit fiscal, eh, es la expansión de la, la cantidad emisión. de dinero, es el exceso de demanda, eh, es, era la tasa de interés social, las razones monetarias y lo que está en última instancia reconociendo que no es ninguna de esas cosas, sino que es el dólar, que es una de las explicaciones estructurales de los procesos de aceleración inflacionaria en la Argentina. Entonces, ¿qué se está viviendo? Se está viviendo gran parte de la inercia que generó. En términos de precios internos, la devaluación del año pasado. Digo, es brutal. Exacto. Y todavía lo seguimos viendo porque los precios mayoristas, digamos, aumentaron Muchísimo mucho más de que los, los al consumidor. Entonces, todavía hay una inercia para seguir sí. ajustando. Y después está el tema de las tarifas, que también hasta que decidieron eh, sí, eh, hasta postergarla octubre, ¿no? para después de octubre, eh, eh, tenían una incidencia muy, muy fuerte. Entonces. Si vos me preguntás, yo no descarto que a lo mejor logren bajar un poco la inflación, pero es como vos decís: es la receta tradicional del, del manual ortodoxo, que es la recesión termina siendo el trabajo sucio de, 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 de estabilizar, de cierta, eh, por sí. lo menos por un tiempo, eh, eh, los precios internos. Eh, yo no, no descarto que eh, si logran calmar el dólar, eh, y entonces la pregunta es ¿por cuánto tiempo van a lograr calmar el dólar? Pueda haber una desaceleración en el ritmo de inflación. Entonces, bienvenido sea, porque sé que, que la situación lo eh, estamos sufriendo, es insostenible en términos de deterioro en la capacidad de compra de los ingresos de la población de la Argentina, pero también sepamos que lamentablemente eso es, no es algo que pueda garantizarse en eh, Es una acumulación hacia, hacia de pensiones hacia futuro bajo una pared. De tranquilidad. Hacemos una breve pausa, Mercedes, y luego volvemos a hablar algo que debiera ser lo que nos concentra en la atención, que es qué hacemos o qué podría hacerse a partir de octubre para revertir todo este proceso de deterioro. ¿Te parece? Hacemos una pausa y volvemos. Mercedes, te decía en el bloque anterior, habiendo hecho el repaso que hiciste y de todos los riesgos que tiene la aparente tranquilidad con la que eventualmente se podría llegar a octubre, te proponía pensar un poco en lo que viene después de octubre y esperamos que con un cambio de gobierno y un cambio de política económica. Todos sabemos que lo que le toque al próximo gobierno este, va a ser de extremada dificultad por el proceso de deuda, el nivel de deuda, por el deterioro de todas las variables, pero sobre todo por dos variables que hay que recomponer rápidamente, que es canasta de alimentos y trabajo. Eh, ¿Crees que el margen de maniobra es tan estrecho? Como muchos dirigentes políticos del oficialismo de la oposición también dicen para un próximo gobierno que hay poco, pocas chances de modificar mucho esto que se, va, que se va a recibir el próximo gobierno o por el contrario crees que con audacia y con valentía se pueden tomar medidas que gradualmente vayan re, digamos, recuperando por lo menos lo no lo seguro que ha yo creo que en política siempre se puede siempre hay opciones y en política económica también depende de cuáles sean los objetivos y claramente un, un proyecto alternativo a este proyecto neoliberal, reaccionario de derecha, tiene que ser volver a poner eh, a toda, toda la energía en recuperar crecimiento y empleo. Eh, ahora, es cierto, todos están diciendo hasta el mismo Macri, dice crecimiento y empleo. Sí, sí. Ellos dicen sacrifiquémonos ahora porque después está la luz, uh -huh. sabemos que no, que no existe, eso nunca ha servido, estos programas nunca generan, estos que generan sacrificio ahora. Eh, a, a partir de transferencia de ingresos brutales como la que está ocurriendo ahora, es imposible pensar que hay una salida virtuosa. Ahora, es cierto también que va a haber muy, muy pocos grados de libertad, muy estrechos, ¿por qué? Porque va a estar el tema de la deuda, probablemente estemos con las, prácticamente sin reservas internacionales, con compromisos inmediatos, quizás no tanto en el 2020, pero a partir del 2021, muy, muy, muy pesados. Eh, y con un contexto internacional, que también es, es esto es muy importante saberlo, muy adverso. ¿sí? Muy esto es interesante porque muchos dicen, bueno, del 2001, 2001 la crisis del 2001 es un contexto, no solamente eh, en términos de la economía argentina, su relación con los commodities y todo que sabemos, sino en términos de contexto regional. Pues ya tenías a Chávez, tenías a Lula, tenías procesos de gobiernos que también Apoyaban o podían acompañar a algún gobierno con cierta audacia. En este caso, no solamente es en variables económicas y, y externas, sino que también son internas. Acá no, no hay posibilidad de, de armonizar en lo que son las, como bien decís, con gobiernos progresistas, con, con, con vocación, la misma vocación y con una, con, una eh, con un mismo espíritu de trabajo conjunto, etcétera, sino que las condiciones objetivas de la economía internacional y regional van a ser muy complicadas. No es como la salida de la postconvertibilidad. No, no son los ni los precios internacionales, ni el crecimiento del comercio mundial, eh, ni el crecimiento de nuestro principal socio Brasil, una batalla campal en términos de proteccionismo. Eh, lo, lo único que sigue vivito y coleando es la globalización financiera. Sí. O sea, el negocio financiero es. que hegemoniza absolutamente todo. Entonces, en ese contexto es que va, eh, y con estos menores grados de libertad. Eh, el, el, el Estado Nacional, el Gobierno, va a tener que asumir decisiones de, redistributivas, empezando por, por recuperar algo que, que para mí es una de las cosas más... más eh, relevante de lo que fue el gobierno kirchnerista de, de volver a generar condiciones para que al capital le convenga más producir que especular quiero decir eso, eso bajar sí. las tasas de interés eh, volver a hacer del banco central un, un, un organismo del estado nacional del sector público porque a veces lo quieren poner como algo que no que no, tiene, no es parte del sector público que se vuelve a ocupar del tema del financiamiento hay que volver a regular los mercados hay que volver a regular el mercado de cambios el, el la cuenta capital hay la, la obligación de liquidar las exportaciones de los exportadores hay que volver con la a proteger. Carta orgánica, digamos. Hay que cubrir con la policía. Sí, hay que cubrir, efectivamente. No, Ellos la quieren que cambiar. Ellas la quieren cambiar, no la han podido cambiar, por suerte todavía, y no creo que la puedan cambiar. Y hoy el Banco Central podría estar haciendo cosas en vez de, 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 sí, de quedarse atentos. pasivos a que le estén cobrando a una empresa eh, como piso 80% por por cualquier línea de, de financiamiento. Entonces, yo creo que Sí, que vamos a tener que replantear un equilibrio, converger hacia un equilibrio fiscal a partir no del ajuste del gasto primario, ¿sí? Ya con bajar las tasas de interés eh, en términos de lo que van a ser los intereses de la deuda, se va a generar un poco más de oxígeno fiscal. Pero también a partir de volver a crecer, de volver a generar recaudación a partir del crecimiento grabando rentas extraordinarias que se han generado durante todos estos años y ¿sí? ahí hay entre ganancias financieras muy muy importantes que hay que plantear efectivamente qué se va a hacer en materia tributaria pero es como un cambio de 180 grados Mira. si hay algo que no banca este, este modelo económico son parches sí no, no, no hay parche sí. para esto no es mejoramos un poquito esto no. ni lo no acá hay que cambiar absolutamente la lógica la lógica de este gobierno, que es la misma lógica que la de los 90, que es la misma lógica de la dictadura, que es la lógica neoliberal, de, eh, de, que es solamente funcional a un interés y es el del capital financiero. ¿no? Mercedes, uno de los temas recurrentes de todas las crisis que hemos tenido, por lo menos en los últimos 45 años, es el tema de la restricción externa y en tu gestión en el Banco, en el banco Central tuviste que padecer, digamos, de los años... De bonanza que tuvo el kirchnerismo, el, el, llegó el momento en el que empezaron a escasear los dólares. Digo que es recurrente porque no, no fue la primera vez. ¿No ves un escenario en donde va a tener que haber también que tomar medidas importantes respecto a que el tema del atesoramiento, la fuga y todo eso es inviable en un país que no produce dólares? Así es. Lo veo claramente. ¿Crees que alguien se va a animar a hacer? Eh, lo veo gracia? claramente. Yo creo casi... A veces yo me desgañito me, me hablando de este tema... Eh, porque lo viví y porque además después lo estudié y después lo miré en perspectiva y vi lo que significó en términos de filtración de excedente que a nosotros también nos ocurrió. Sí, claro. ¿No? A este gobierno sí. con creces. Entonces, me parece que es una discusión bien interesante plantear cómo se desdolariza la economía sí. argentina. Pasa a ser más abstracta porque el que, que siga pensando que bueno acá va a haber, va a seguir existiendo este derecho humano como lo quieren plantear algunos, a comprar dólares para, para meter en un colchón o mandar a una cuenta sí. en Suiza. Eh, lo, uno, lo, lo, lo siguiente es, bueno, ¿cómo se va a financiar eso? Y sabemos que no hay manera. Y no hay forma. Porque la verdad, sí. la verdad es que es cierto que con todos los problemas que trajo y los problemas políticos que nos trajo poner la regulación a la compra de dólares para atesoramiento a, en, la, en la última parte del gobierno de Cristina fue una decisión muy pragmática porque porque no, había, había reaparecido la restricción externa y eh, no teníamos problema no teníamos problema de deuda pero sí teníamos problema de desequilibrio comercial y teníamos fuga. Uh -huh. Eh, entonces ahí se priorizó, dijo: Bueno, a ver, la posibilidad era o devaluar de o eh, salir a tomar deuda para viabilizar la fuga, También. que es lo que hizo este gobierno, las dos cosas. Entonces, sí, yo creo que esta va a ser una, una, una discusión que pasa un poco a ser abstracta porque vamos a tener que administrar el mercado de cambios. De alguna medida vamos a tener que administrar la escasez y la insuficiencia estructural agudizada. Por, por las políticas de este gobierno y, la, y los dólares, los dólares escasos van a estar, que prioritariamente tienen que estar asignados a todo lo que tenga que ver con la producción. Esa va a ser y la con prioridad. Lo que es el, el, el suplir los dólares, digamos, proveer los dólares necesarios para una economía que también está muy dolarizada en su producción, que quizás estos son datos que no se, se, se minimizan, pero si sí es el 70 o el 80%, que cada cosa que vemos nosotros que consumimos tiene componentes importados. Digo, el proceso de desdolarización es empezar a producir aquello que importamos acá, fue la famosa sustitución que parece que fue una antigüedad pero que no hay otro remedio. Digo, es, es llevar hacia adelante un proyecto también donde empiece a haber una chance de que se fabrique más y se produzca más en Argentina y no tener que seguir importando infinidad de cosas que importamos innecesariamente. Sí, la administración del comercio es, es va, va a ser va un acompañado. objetivo, va a ser un objetivo central, sobre todo porque esto es lo que te decía del mundo, el mundo no está pum para arriba, diga, bueno, puedo salir. A, a obtener divisas exportando más. La prueba está: estos devaluaron a lo loco y no mejoraron las exportaciones. Las exportaciones cayeron, cayeron. Después no las volvieron aumentó. a poner, pero lo cierto es que eh, esta idea de que devaluabas y, salí, y exportabas más se está demostrando que no es así. ¿Por qué? Porque, insisto, porque la región está para atrás, porque el mundo está para atrás, porque lo que están tratando es de venderte, no de comprarte. Sí, bueno. Entonces, eh, la sustitución de importaciones es una forma uh -huh. de obtener, eh, de obtener eh, divisas. Eh, y, y la obligación de que los que generan divisas por la exportación, fundamentalmente el sector agropecuario, las liquiden en los tiempos como existía antes. La obliga, la, ¿no? Eso, recuperar la gobernabilidad del mercado de cambios. Y no es posible tener eh, que el Banco Central tenga dominio sobre las principales variables monetarias y cambiarias cuando está a, todo absolutamente no. desregulado. ¿sí? Por eso decía que va a, haber, va a haber que volver atrás con esta uh -huh. desregulación absolutamente. absolutamente salvaje y unilateral que planteó Macri y que lo llevó al fracaso muy anticipado de su, de su modelo económico. ¿no? Sí. Como bien dijiste, este modelo hizo crisis en abril del año pasado, claramente cuando ya no podíamos salir más a tomar deuda, cuando se había fugado todo lo que ya se había colocado, entonces corriendo al fondo. Tenemos un pulmotor, sí, pero de muy poco aliento, porque también eso se está acabando, ¿no? Indudable. Mercedes, podríamos seguir mucho más, pero nos están diciendo que el tiempo se nos va. Sí. Muchísimas gracias por tu visita. Un placer. Aquí. Gracias.